Yo puedo usar otra, otro webkit, cuscao, no, easy. Esto, emo, siste. Ese, shiro, on, oza, de, u, de, chacuco. On, de, shibie, on, or, de, waje, tata, on, una, kite, uke, otokone. Do, shipo, okosa. Peito, vieto. Esto, ni, oshio, naho, emo, kano. O sea, yo por o lo sepo, o sea, yo y si, si eso por o cuscano o gede. O sea, si el quita, o y si, o te veía, taxime, si no creí, no. El ale, a no cachino, o sea, o no coye bien la naturaleza. Ese ni el su dile. Chico, yo te graja. Que está te chunga ahí, o que está te chunga jota. Ande, ella es un dios. Ella es un dios. Agua ya está. No puede. No puede atuarte. Tal vez. No atuarte. Con mi cauta. Ese renego. Si es saja, y es anamores. Nijo. No, amor, si acá hay, hace, ya hace. Yo probé pero con ya acá no ora ni yo ishir no chica ni chino de tal parte chica chica en el alma ese malo con ojos no está en esto chico se ve chico se ve que después no un colega yo que lo decía yo no me no me no me yo que no me yo eso o que eso entonces cachando o no ya tener ni después ni o se mora o no o que tan y el decir no que diga en entorno ni yo y el orpe. Manel ahora que ha namur ud es abeo tino shiroa. Ue que ha namur ud. Provio ue que ha namur ud. Y yo tan agario. Si aque solo de pis, de principal, de público acá. Mal que yo le hote que te.
Ora, o si yo yo hutbe. Pero yo grantna yo ishorobe. Si yo yo hutbe, ni an poma ati etgre hutbe. Mara yo go larapna je mara tna hora o si nomo. Ke uro ro ki tere hutgi te. De peni na te mara ka disni na ashamara o se se pi. Na mara tna hora o ro hute, o ro o se je shora tsa. Yo 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 hutan pa ta ora. Tna hora o nomo. Ahora no es cierto, no más yo, ahora le digo no, tenemos, ahora le digo no, tenemos que yo yishan abe que yo, y yo malo tenemos un hute. Marcan, por ejemplo, desmontes de 300 o 400 hectáreas por año, por establecimiento. Y nosotros tenemos establecimientos que en un año echan 20.000 hectáreas. Con las experiencias que nosotros tenemos, sabemos perfectamente que un establecimiento ganadero en el departamento no puede ser rentable con 300 hectáreas al año. Entonces, nuestras leyes o nuestras normas de uso de los suelos o uso de los bosques están desajustadas. Existen actualmente proyectos. Dentro de la Secretaría del Ambiente tenemos un proyecto, el proyecto Paraguay Silvestre, y está enfocado a cuatro áreas protegidas del Paraguay que fueron justamente presentadas al GEF. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido por su sigla en inglés GEF, es una organización internacional que maneja un fondo. Y lo que hace el fondo es dar donaciones a países en desarrollo para que financien el costo incremental de los proyectos de desarrollo que tienen efectos medioambientales globales. Es una terminología un poco complicada, lo que quiere decir es... Nunca son suficientes los fondos para la conservación. Entonces uno tiene que montar estrategias, alianzas estratégicas con financiadores, organismos internacionales, ONG, y otros que pudieran realmente, en una forma, vamos a decir, amalgamada, contribuir a conservar. Este proyecto constituye un esfuerzo realmente grande porque el proyecto es de 8 millones de dólares, abarca aproximadamente 2 millones de hectáreas en total. Son áreas protegidas que intentan demostrar una relación equilibrada entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, cuando uno está trabajando con estas reservas de biosfera, lo que está defendiendo es la vida en general, porque la biodiversidad, que es lo que se busca defender, es justamente eso, es la combinación de todos los elementos de la vida más el entorno que los contiene y que les permite desarrollarse. De ahí que Naciones Unidas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se propone que haya por lo menos un mínimo de un 10% de la superficie protegida en cada nación, tratando de garantizar que esa superficie sea una
variable de protección de los ecosistemas y proteger así la mayor cantidad de variabilidad entre los individuos. Hay bancos de germoplasma, o sea, bancos genéticos de especies vegetales, pero especies vegetales que tienen un valor económico, el trigo, el maíz. Son lugares donde un investigador o una empresa de producción de semillas comerciales puede tomar diferenciación genética. Entonces de ahí puede salir una especie o una capacidad de resistencia a sequía o a una maleza o a un insecticida o lo que sea. Entonces, eso es muy caro, no lo podemos hacer con todas las especies. ¿Qué es lo más barato? Preservar un espacio en condiciones naturales, lo mejor posible, que acompañe el proceso de climático y ecológico de la región, y uno mantiene todas las especies y mantiene la diversidad intraespecífica de una forma muchísimo más económica que hacer un banco de germoplasma. Hay un sinnúmero de productos, de bienes y de servicios que nos provee la biodiversidad en sus tres niveles, a nivel de ecosistema, a nivel de especies y a nivel de genes. Las especies, tanto vegetales como animales, sustentan sociedades enteras y economías enteras, y ni hablar de un campo que actualmente está tomando mucho auge, que es el de los recursos genéticos. Un recurso que cada vez más está queriendo ser protegido y apropiado a través de distintos esquemas de comercio, patentes, propiedad intelectual, y que es el nuevo campo de discusión de temas de biodiversidad. Después de ecologista tiny, después de notar la pobre o que tiene algo, después de notar a un lógico desde un monte. Ahora, si yo llegué ahora a Lure, a un ecologista, o te, por suso, o sana lógico tuco, o dietu, o spoke with cría, o dietu el pio, en un work más teor, no sana. Que yo ayuna por para ahora, Hay mucha gente para el lugar, hay mucha población. No tiene, cada familia no tiene los recursos suficientes ambientales como para sobrevivir con las tecnologías que tienen. Tienen que cambiar. No podemos pensar que pueden permanecer con su cultura ancestral como estaban, como venían. Algo tienen que sacrificar ellos también. Tienen que aprender a producir. Tienen que aprender a trabajar dentro de otro sistema. Y de hecho los que escapan o los que salen, los que
son expulsados de esa comunidad, entran en las sociedades nuestras y se adaptan. Mal, a las patadas, con dificultades, pero tienen que adaptarse. Ellos vienen solamente a decir a los indígenas, ellos dicen a los indígenas, acá los animales ya hay pocos. La ley no permite que ustedes cazan sus animales. Que los indígenas son cazadores. Nadie nos puede prohibir que sacamos para dar comida a nuestros hijos. Alguna respuesta tenemos que dar para sustituir lo que no tienen. O porque ya ambientalmente no tienen la oferta, o porque tenemos que restringirlo porque vamos a perder ese ambiente también. Sabemos que esos recursos son utilizados como medio de sustento familiar, como medio de algún ingreso económico. Y el interés es de que ellos sigan trabajando de esa manera, pero con un enfoque sustentable, ¿verdad? De tal forma que estas comunidades puedan ser autosustentables, puedan tener alguna instrucción de qué es lo que ellos pueden hacer para mejorar su calidad de vida y no seguir ingresando a nuestro parque, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo acá también como somos naturaleza. Estamos viviendo con los pájaros, con los animales, que estamos comiendo juntos. Si igualmente, si yo muero, mi pueblo, mi gente, mi familia me va a enterrar así suelo. Y mi carne también va a producir, va a convertir a como árbol también. Voy a producir también. ¿Por qué tienen algo? ¿O si no por qué tienen algo? ¿Hay que ver qué es chido? Después está el problema de lo que efectivamente se hace a campo. Es mucho más fácil trabajar en una oficina y decir lo que hay que hacer que ir al campo. Entonces lo que se busca es que haya un importante gasto y asegurar de que se esté trabajando en el campo. Que se pongan oficinas locales, que se contraten gente a nivel local. Todas las fuerzas vivas de la región en la cual se encuentra esta reserva están involucradas, participan activamente, hacen saber su opinión y quieren realmente llevar adelante un proyecto. El Parque Río Negro, nosotros no tenemos informaciones sobre el Parque Río Negro. Las autoridades nacionales saben que antiguamente en la zona de Río Negro, todos esos lugares son lugares pertenecientes a los pueblos indígenas, nosotros que vivimos en la zona. En último tiempo supimos que se declaró como reserva o parque nacional. Y
para nosotros es una sorpresa de saber esa noticia, porque ese es el único lugar que nos sobra para la defensa, o sea que para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas. Y para la declaración del parque no tenemos ninguna participación en ese punto. La participación, lastimosamente hay que decirlo, que en los momentos en que se vivía la elaboración del proyecto no participaban en el momento de redacción del proyecto. Pero eso, el proyecto rápidamente identificó y revertió esa situación, empezando a establecer desde el inicio de la implementación en el sitio propiamente dicho, con un proceso de participación. En ese sentido, ¿qué formamos? Formamos comité de gestión, en donde las diferentes personas, entidades públicas y privadas con algún interés en la zona se aglutinan y visualizan al área protegida como suya y promueven la intervención en la gestión. Entonces el proyecto tiene un cogestor. La comisión de gestión que usted me ha mencionado, eso ni conocimiento no tenemos, ¿no? Eso yo digo que son gentes que se autonombran sin conocimiento de la gente de la zona. Para mí esa comisión de que usted me había hablado, eso no tiene sentido para nosotros. No tenemos participación tampoco en ese punto. Ni conocemos el trabajo, o sea, el objetivo concreto que quiere llegar el Parque Nacional. Estos comités de gestión son un componente muy importante, debido a que ellos, como población local, y de hecho en todos los comités de gestión están integrados todos los posibles actores sociales, sean comunidades indígenas, sean ONG, sean gobiernos locales, sean municipalidades, sea población civil, están integrados dentro de ese comité de gestión, y ellos mismos ven cuáles son sus necesidades, de tal forma a que el uso del recurso de repente de ser un elemento, de ser meramente extractivo, se ven otras alternativas de qué se pueden hacer de tal forma a poder aminorar la presión sobre los recursos. Actualmente los proyectos de conservación tienen que incorporar también proyectos socioproductivos. O sea, una comunidad que tiene hambre, que tiene necesidades, no puede conservar los recursos que tiene porque los necesita para vivir. Vive de ellos. Entonces, la idea es combinar la conservación en sí, el uso de recursos en forma sostenible, pero también el lucro o el ingreso derivado de esos recursos. En Bahía Negra se hicieron una panadería social y una farmacia social. Y en Puerto Diana, la comunidad que está más cercana, hicimos una huerta escolar con los niñitos y niñitas de la escuela. Hicimos apicultura, capacitando un grupo, si bien pequeño, pero interesado, de familias en esa técnica. Y también una farmacia comunitaria. La mayoría de los proyectos, en realidad que son muchísimos, han venido fracasando porque en la elaboración de los proyectos para pueblos indígenas siempre fue elaborado por personas sin consultar a las comunidades.
con agencias internacionales, uno tiene los tiempos un poco, tiene los tiempos no contados, pero uno mismo se pone el tiempo en el cual debe desarrollar las actividades. Y los trabajos con la comunidad, los trabajos de convivencia con la comunidad, el trabajo de estar sentado con un líder una hora, un día, dos días, ¿cómo cuantificarlo luego en un resultado esperado de un proyecto? El Chaco paraguayo es actualmente uno de los lugares donde existe mucha densidad todavía de naturaleza intacta, inclusive hay comunidades indígenas. Estamos a través del proyecto de Hombre y Naturaleza, entre otros, intentando que eso siga así. Estamos en un proyecto de ecoturismo sustentable. Esto implica eventualmente que la mayor cantidad de dinero que genere esto quede en las comunidades donde se está haciendo el ecoturismo, se está explotando el turismo de naturaleza. Entonces estamos trabajando muy de cerca con las comunidades indígenas. El ecoturismo en Alto Paraguay realmente tiene un enorme potencial que lastimosamente hasta ahora no ha sido aprovechado. La mayoría, los que realmente realizan un buen aprovechamiento del ecoturismo en Alto Paraguay son los brasileños. En cuanto a pesca deportiva, ¿verdad? El departamento es la zona donde se tienen las mayores cantidades de peces. Una de las zonas, digamos, a los pescadores quedan maravillados es la zona de Río Negro, ¿verdad? Donde aún ahí, hasta ahora, se pueden tener grandes presas de peces, ¿verdad? Todo esto es aprovechado por los brasileros generalmente. Estamos pescando, pero siempre con el temor de no pescar de día, porque si vienen los turistas, ellos pescan, entonces nosotros cedemos el espacio a ellos, porque ellos tienen el privilegio. Y cuando ellos nos ven, entonces rápidamente se comunica con los forestales y ellos vienen a hacer su recorrida. Por esa razón, si ellos nos encuentran, llevan todo nuestro elemento de pesca. Bueno, por esta lugar... Sí, sí, todo. Pues tal vez sí, todo, porque uno sí se oye, raya. Hoy tengo que abrir la amiga, abrir la verga, no hay otro con un va directo para el cárcel. Y voy para ti. Voy a ir a ti, te veo familia. No quiero, 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 no quiero. Existe un convenio de control de la fauna acuática en general, entre el Paraguay y el Brasil, de control y de conservación, ¿verdad? Entonces, ese acuerdo ele prevé que tem que se unir las fuerzas para que se fiscalice a pesca predatória, para que se não cometa pesca predatória. En función de ese acuerdo, es prohibida la utilización de la red y do espinhel. Pela situación de precariedad de condiciones efectivas de la Marina Paraguaya, por várias vezes a gente tem feito até um policiamento sozinho, mas apreendendo alguns petrechos proibidos, pescado, e trazendo entregando para ele esse material em águas paraguaias. Ah, esse dostabo, pelo doxio, e esse policia, o sano, o lixi. Acho que não é o diabo, como que tem o culpa, o comandante? Ay, yo ni ochiso, ¿no? Hay veces yo subo, ¿no? Es que ese uchuje oítela y llamo yo soy muy amable porque oítela de jet ni ay yo ni hay veces subo que se sumo, hay veces que yo se pierde en el tanque. Entonces no siempre nosotros le escondemos. Cuando escuchamos ruido del motor, tanto de la elizadora, o sea del helicóptero, o sea del avión,
nosotros les escondemos. Porque ellos si por ahí si chocan con nosotros, ahí ya va a ser los tiroteos, uno de los dos, ¿verdad? El grupo de nosotros o el grupo de ellos se van a peligrar. Existencia de la Policía Militar Ambiental es por consecuencia realmente de una actividad lesiva al medio ambiente, que era la caza de los jacarés. Entonces, con la valorización del couro del jacaré en el mercado clandestino, y por muchas veces hubo conflicto, hubo muertes, hubo baixa, tanto del lado de los agentes del INAMBI, de la Policía Militar y muchas veces de los coureiros, como eran ditos, caçadores de jacaré, da pele do jacaré. Y de ahí nos atacaron las florestales con arma de fuego, con arma de militares. Y tuvimos que abandonar el lugar y corriendo por el agua y escapamos dentro de los yuyales. Ahí le prendieron a uno de mis sobrinos. Ese lo llevaron. Y hasta ahora no sabemos su fin. Y ahora son 10 años que pasó en esa época y ninguna noticia no tenemos de él. Nosotros estamos en el mundo de la para que para que ellos puedan estar en el mundo de la música, para que ellos puedan estar en el mundo de la música, para que ellos puedan estar en el mundo de la música, para que ellos puedan estar en el mundo de Yo me quedo ya.
En Kewitaine recién toma todo. El agua mío. Y tiene que hacer nomás. Usted si el vino no ofrece el calle. Usted me dice que está tomando la el cuerpo, el pizarro. Usted me dice que está vivía agua, pero que no me dice. Yo continúo. Y no con el cuento. Ahí se me ofrece el vino. Dole, 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 dole